Dios mío. ¿Qué, chicos? ¿Hay espacio para uno más? Sí, no, claro, no, no. Decía, había, una, había un chico que siempre iba a ayudar a una viejita. Te obligaron, ¿no? Le, no, le ayudaba, te obligaron, ¿no? Lo he hecho con gusto. Escucha mi historia. Escucha la historia de terror. A ver, pero bueno, señores, ahora sí, antes de hablar del segundo plato de la noche, les cuento que el maestro Bocchio se va a una misión culinaria en la segunda parte del programa. Y por ello hay un reemplazo que vendrá para reemplazar al maestro Bocchio, que está esperando ahí detrás de esa puerta, señores. Así que por favor recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del gran chef famosos, a Hans Puyer. ¡Hola, Hans! Hans, bienvenido oficialmente a la cocina del gran chef famosos. A mí ya como la verdad que me encanta, pero Hans no, también tiene cara de buena gente. No, pero Hans es un chévere. Yo lo conozco antes y es bien chévere. Les cuento, Hans es un cocinero con más de 15 años de experiencia en el rubro y en la consultoría gastronómica. Es creador de un concepto revolucionario que consta en crear platos de autor para comensales que él mismo recibe en su casa. ¡Wow! No, es increíble. Esta propuesta diferente recibe el nombre de cocina clandestina. Fuerte aplauso, señores, para Hans Puyer. Y fuerte aplauso para el maestro Bocchio, que nos dejará momentáneamente. Que le vaya muy bien. Que le vaya buena bien. Suerte. Te dejo muy buenas manos. Chao. Chao, amigos. Chao, chao. Que le vaya bien. Gracias. Importante misión gastronómica que se va a cumplir. Chao, Giacomo. No te vayas, Giacomo. Hans, ¿cómo te sientes de estar aquí en la cocina, el gran chef famoso? Súper emocionado, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, espero que lo den todo, así como lo has estado dando, ¿no? ¿Crees que vas a comer rico el día de hoy, más o menos? Eso yo me gusta preguntar. Yo creo que sí, tengo buenas expectativas. Tengo buenas vez. Expectativas, creo que sí. Tienes altas expectativas. Sí, muy bien, sí. Buena suerte con eso, señores. Y ahora sí, momento de hablar del segundo plato de esta noche. Queridos jurados, por favor, díganos, ¿qué van a tener que cocinar nuestros alumnos en este segundo reto? Sabemos que hay aros de cebolla involucrados. ¿Qué más tienen que hacer nuestros participantes? Nelly Rosinelli. El segundo plato de hoy es... Corn dogs. Corn dogs. Corn dogs. Corn dogs. Corn dogs. Mini hamburguesas y... ya lo sabían. Y aritos de cebolla, señores. Corn dogs. Mini hamburguesas y aritos de cebolla, señores, espectacular. ¿Qué es lo primero que tenemos? Corn hot dog. Corn hot dog, dice. Vamos con las mini hamburguesas primero. Lo primero que vamos a hacer es dividir la carne. La vamos a porcionar en bolitas de 30 gramos. Vamos a pesar cada una de estas porciones. Es importante el peso porque es más o menos correlativo al tamaño de los panes que hemos escogido para ustedes el día de hoy. ¿Hasta ahí está claro? Listo. Hacen las bolitas, las colocan en un plato. Si quieren las filman, si quieren no, lo ideal es filmarlas. Y las colocan en la refri para que tomen cierta consistencia y para que la molienda quede más o menos apelmazada y firme. Sacamos estas bolitas y cuando ya han descansado un rato y se han amalgamado bien... las vamos a colocar en una sartén con aceite, las vamos a aplastar con la ayuda de la espátula para lograr conseguir ese círculo que estamos buscando. ¿Okay? Una vez que haya dorado perfectamente de uno de los lados, lo que estamos buscando es mucha caramelización, porque si no, el sabor de la carne no se va a llegar a desarrollar. Son 30 gramos, es delgadito, es chiquito. Queremos realmente que se tueste bien abajo, sin quemarse. Le damos la vuelta en ese momento, colocamos el queso cheddar y esperamos a que se derrita. De repente lo podemos ayudar tapando de este lado para que esto genere como un hornito dentro de la sartén y el vapor de la misma hamburguesa, el calor del aceite, hagan su magia con el queso. Luego, cuando ya está listo, vamos a buscar también que se caramelice muy bien por el lado de abajo. Retiramos del fuego y estamos listos para armar nuestra hamburguesa. No es obligatorio, pero yo les aconsejo de verdad que hagan una mayonesa y que esta mayonesa sea muy apretada. ¿Por qué? Porque vamos a cortar primero dos tajadas de pan. Las vamos a untar con mantequilla, las vamos a colocar en otra plancha mientras hacemos nuestras hamburguesas, en otra sartén en este caso. Y cuando estén listas, la parte de abajo nos va a convenir esta mayonesa súper espesa para untar, que va a impermeabilizar la parte de abajo y va a evitar que este pan se moje demasiado y se deshaga, que es típico de una hamburguesa, cuando está mal hecha, que se moje el pan de abajo y que la mordida sea un desastre. Ok,
Luego van a ir en capas sucesivas. Aquí hay mucha discusión de cómo hacerlo. Yo les voy a decir cómo me gusta a mí. La hoja de la lechuga, perfectamente lavada. Aconsejo secarla muy bien justamente para no mojar el pan. Conviene salar un poquito. La hamburguesa con el queso para el lado de arriba. Una tajada de tomate. Nuevamente conviene salar un poquito aquí. Aros de cebolla blanca, pero no onion rings. Aros de cebolla blanca. Aquí ustedes, si quieren, pueden usar una tercera sartén y caramelizarlas un poquito para que ganen un sabor, etc. Pero si están crudas y frescas, también está bien. Luego tapan con la otra mitad del pan de hamburguesa y están listas para servir. Buena suerte. Chicos, para los corn dog, vamos a hacer en un bol, vamos a poner más o menos 2 cucharadas de harina de trigo con harina de maíz. Vamos a echarle un poquito de sal, una cucharadita de azúcar para que sea un poquito dulce y un poquito de levadura. No se pasen de la levadura, ¿sí? En otro bol vamos a ponerle un huevo y una taza de leche. Vamos a batirlo bien. Una vez que tengamos estas dos mezclas, vamos a incorporarlas y mezclarlos bien hasta que se integre. Bien integrado. Una vez integrado, procedemos a pinchar los hot dogs, ¿sí? Como si fuesen anticuchos. Una vez bien pinchaditos, los vamos a introducir esta mezcla. Bien introducido, lo sacamos, escurrimos bien y lo llevamos a fritura profunda por fuego medio, ¿sí? Una vez que esté esto, empiece a levantarse esta masa, lo vamos a sacar con una pinza, muy despacio, muy cuidadosamente, y lo vamos a servir con un poquito de mostaza y con ketchup. Súper sencillo, súper fácil. Chicos, ahora para los aros de cebolla. Primero vamos a cortar las cebollas. Vamos a utilizar cebolla blanca. Muy difícil y solamente uno de ustedes va a tener ese gran beneficio. Sí. Vamos a cortar las cebollas en aros de 2 centímetros de grosor aproximadamente y los vamos a sacar con los dedos. Es decir, vamos a separarlos y nos vamos a quedar con los más bonitos, con los más gruesos. Una vez que los tenemos listos, vamos a hacer nuestra mezcla, nuestro aparejo, nuestra masita. Necesitamos 150 gramos de harina, 200 gramos o 200 mililitros de cerveza rubia. Todo esto lo vamos a mezclar bien, lo integramos con el batidor Globo en un bowl y le vamos a agregar sal, pimienta, le pueden agregar una pizca de orégano en polvo, páprica, mezclamos todo esto bien, 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 bien y polvo de hornear. Una vez que ya tenemos este aparejo listo, lo que vamos a hacer es, el orden es el siguiente, no cambien el orden porque si no eso va a hacer que el aparejo se caiga. Primero vamos a poner los aritos de cebolla en la harina, solo en harina. Luego los pasamos al aparejo, a la masita. Y luego lo llevamos a fritura profunda. Están listos, crocantitos, los retiramos, papel absorbente y están listos para servir. Un detallito, me había olvidado de decirles que la carne, obviamente, hay que salarla. Nada más. Bien, señores, después de esta explicación magistral y antes de que regresen a sus estaciones para darles la información importante, les comento que van a tener un pequeño obstáculo durante la preparación del segundo plato de esta noche. Así como el karaoke, pues este es un obstáculo que va a estar muy divertido, pero tengo que traer unos implementos para contarles de qué va esto. Les adelanto que está muy relacionado a la pijamada, así que voy a traer esas cosas. Que son un montón de cosas, tío. Sí. Como y cada cosa es diferente. Sí, tenemos que ver cómo vamos a hacer. Bien, queridos participantes, notarán que hemos traído una típica carpa de pijamada, ¿eh? Y se estarán preguntando, ¿para qué será esta carpa? Bueno, se los explico. Yo tengo estas tarjetas. En un determinado momento, en realidad, en 3 ocasiones, pasaré por sus estaciones y ustedes tendrán que elegir una carta. La primera vez que pase, los encargados de elegir la carta serán los participantes, los alumnos habituales de esta academia. La segunda vez serán los refuerzos y la tercera vez ustedes decidirán si va el alumno o el refuerzo. Cada vez que pase, ustedes tendrán que sacar una carta. Esta carta contiene las siguientes opciones. ¿Sigue cocinando o debes ir a dormir? Las cartas se explican por sí solas. Si sale, sigue cocinando, siguen cocinando sin problema. Si sale, debes ir a dormir, tendrán que ir a la carpa y esperar hasta que se termine el tiempo de dormida, que serán, les digo el tiempo. ¡Sí! 30 segundos. Que serán 3 minutos. ¡Wow! Es decir, tienen que estar aquí en la carpa durante 3 minutos. Yo no entiendo por qué nos tenemos que quedar 3 minutos durmiendo si yo he venido a cocinar. Atentos, mis queridos pitufos, digo, alumnos. Para la preparación de 5 porciones
5 corn dogs, 5 mini hamburguesas y 2 porciones de aros de cebolla, vamos a tener exactamente... ¿Cuánto tiempo le parecería razonable, tía Ada? 70 minutos. ¿Cuánto? 70 minutos. 70 minutos, pero si usted es rápida, Ada, ¿qué pasa? Bueno, usted dice 70 minutos, van a tener exactamente... 60 minutos. ¿60 minutos para 3 cosas? No lo hago. No. Muy bien, señores, buena suerte. Esfuércense. Recuerden que hoy, al final de la noche, solamente una persona seguirá avanzando en esta academia al siguiente ciclo y el resto, las otras 3 personas, irán a la temida noche de desaprobados. Buena suerte y ahora sí, ¡estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar! Y a tía, te traigo la carne y empezamos con la carne. Hacemos, con okay, la hacemos carne. Eso. ¡Yo soy la carne bolía! Acá. 5 hamburguesas, mini hamburguesas en este caso, 2 porciones de aro de cebolla y 5 corn dogs. Igual dentro de lo que cabe son sencillas, ¿no? Pero laboriosas. Todas las preparaciones que les han tocado hoy son sencillas. Y en este caso, Peláez, de hecho, son versiones más o menos simples. Una hamburguesa se puede complejizar demasiado. Entonces, hemos pedido una cosa bastante sencilla y además en porciones chiquitas. Yo creo que parte del truco es entender la escala del asunto. Es decir, no es lo mismo hacer una hamburguesa de 200 gramos que una de 30. Es importante controlar la temperatura del aceite. Tiene esta cobertura, esta masa de harina, ¿no? Entonces hay que controlarlo bien, no se le queme. Ya, y acá voy a hacer las bolitas. Ya, yo voy a freír, ¿no es cierto? No, pero tenemos que preparar todo junto. Ya. Y después al final freímos y armamos. Ah, ya, pues. ¿Ya? Eso, ese orden me gusta, pero la mayonesa la haces tú. No, eso se lo hago primerito para estar lista al toque. Perfecto, ya. Vamos. Tú haz la carne, yo tengo los anillos. A ver, a ver. Si la pesamos acá nomás, le quitamos esto, el peso. Ah, no, pero ¿cuánto pesa? Sí, contar le quitas el peso, pero puedes ponerla acá. De a poquitos, de poquitos. Me da la sensación de que Philip Chu Hoy y Ada van a ser una pareja difícil de vencer el día de hoy. Siento que lo que hicieron Philip Chu Hoy y está su tía Ada estaba bastante por encima de lo que hicieron los otros participantes, con lo cual va a estar difícil ganarles, ¿eh? Eso es. Achorá, achoraza. ¿Así tienes la carne siempre? Sí. ¿Sabes para qué es, no? ¿Para qué es? Para que se hinche la carne y tome forma. Ah, muy bien. Ah, estás aprendiendo. ¡Ping! ¡Me encanta eso! ¿Transmites todo? ¿Levadura, todo? Es... ¿Cerveza? Sí. Que crezca la proteína. Mira cómo crece. A ver cómo crece la proteína. ¿Cuánto dijo que tenía que pesar? 30, ¿no? Sí, 30 gramos. Pero lo podemos... ¿En cero? Sí. Están 28, sí. Ok, muy bien. Ajá, bien. Se van a faltar cebollas. Pero tienes que acelerar un poco, ¿ah? ¿Eh? Porque no tenemos tanto tiempo. 2 centímetros máximo, dijo, ¿eh? Pero así, o así. No sé. Así era, ¿no? Así, o así. No sé. O así. No, esto ya mucho. Mucho. Ya. 2 nomás, máximo. Así. Así. Ya. Son pancitos, mira. ¿Ah? Es para estos panes. ¿Cómo ves este aro? Perfecto, está precioso. No, este no. El grande, este. el grande. Estos. Sí, el grano está perfecto. Ya, estoy cortando firmemente la cebolla para que me salga un buen aro, pero también tenemos que guardar unos aros pequeños los más para chiquitos. La hamburguesa. Sí, hay que seleccionarlos bien. Ya. Ahora voy a hacer la mayonesa yo, ¿ya? Okay. Porque tenía que quedar bien espesa y anteriormente no quedó tan espesa. Pero con mucho culantro, así que no te equivoques. Los tomates, ¿no hay tomates más chicos? Es, voy a probar a buscar si hay más. Porque es para el pan. Sí, lo sé, pero ah, no hay. Está son bien, más chiquitos está bien, que encontré. Está bien, está bien, está bien. Ya, voy a poner la refri. No entiendo a la gente que se le corta la mayonesa. Dicen que hay mito. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo la mujer. Porque lo pone más bonitos. Mientras Yeli Reategui sigue cortando esos aros de cebolla para dejar unos aros de cebolla perfectos, impecables, y Chino Pinto pesa cuidadosamente, eso sí, el visor está como tapadito, ¿no? Yo les cuento a ustedes que quedan exactamente
50 minutos, señores, 50 minutos. Vamos, 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 se acaba el tiempo. 50 minutos. Yeli Reati, carta. Señor, estoy muy ocupada en este momento. No quiero agarrar ninguna tarjeta. Esta. Uy. Debes ir a dormir, qué pena. Chao, Yeli. No. Muy bien. Yeli, tú confía en mí, yo demasiado la voy a hacer bien. Yeli, ¿que te dormir? Chujoy, no, ¿qué hay? No va a alcanzar el tiempo. Carta, carta, carta. Chujoy, tienes que sacarla de inmediato. Sacarla inmediato. De carta. Debes ir a dormir. Debes ir a dormir, qué pena. 3 minutos, no, tía, no. Tía, me voy 3 minutos. Ya. Voy a tomar un power nap. Ahorita vengo, chicos, ahorita vengo, no se muevan. ¿Me acompaña? Yali, ahí estamos. ¡Oye! ¡Hola! ¡Mi mamá! ¡Hola, mi mamá! Estamos, besos, ya. Hermosa. Gachi, 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 carta. Sí. Esta. Ahí está, ¿qué dice? ¿Qué dice? Debes ir a dormir. ¿Ahorita? ¡Qué pena, ahorita! Oh. Vaya a dormir. Anda avanzando. Cuá, 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 cuá. Tú te quedas ahora dueña de tu estación. Por favor, quiero novedades al volver. Seguiré picando mi cebolla. Debes ir a dormir. No puede, bueno, no a todos les ha salido lo mismo, solamente quiero mostrarles. Solamente quiero mostrarles. ¿Qué pasó? Que hay dos cartas que dice sigue cocinando, ¿eh? O sea, yo tengo la libretita de Adolfo y todo, pero eso no me sirve para nada. Adolfo regresa. ¡Adolfo! Hay que contar historias de terror. Ya, bueno, ok. Había una vez... Creo que le faltó un poquito de limón, Adolfo. ¡Métele! ¡Cállate! Vivía en el cuarto piso. Pero... Y su piso de su departamento todo el rato crujía. Y era porque arriba vivía una viejita. Ah. Y la viejita crujía también. ¡Ella! ¡Ella! Su cuerpo, su voz. Su cuerpo y su voz. Cuerpo, y sobre todo su dentadura. Dientes. Ajá. ¿Qué dice acá? 5 gramos. Ada, sóplame. ¿Qué estás haciendo, Ada? El tomate. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Hiciste la mayonesa? La mayonesa ya está. ¿La carne? Ya está en la refri. Ya. ¿Qué más? La cebolla. ¿La cebolla? Ah, no, yo tengo la cebolla cortada. ¿Qué? Yo tengo la cebolla ya cortada. Ay, ¿verdad? Regálame, pues, unos aritos. Ay, Dios mío. ¿Qué, chicos? ¿Hay espacio para uno más? Sí, no, claro, no, ven. No. Decía, había un chico que siempre iba a ayudar a una viejita. Te obligaron, ¿no? No, te obligaron, ¿no? Lo he hecho con gusto. Escucha mi historia. Escucha la historia de terror. La viejita ayudaba. El joven muchacho ayudaba a la señora mayor. Ya. Le llevaba a cargarle las compras. Y la señora queda minuto y medio, siempre le minuto decía, y medio. Cómete este maní, hijito. ¿Ya? Maní. Creo que me voy a cortar en este momento. ¿Nos hemos quedado solo en los refuerzos? Lo han hecho a propósito. ¿La cebolla había que remojarla en sal, con agua, con algo? Ada. ¿Ah? ¿Las cebollas, los sal? No, porque como es cebolla blanca, si lo pones en ¿cómo se llama? Con sal, pero se va a poner, se va a aguar. Claro, se va a aguar, pero no creo que había que pasarla por algo. No, solamente agua. O sea, cortas la cebolla y lo pones en agua, nada más. Yo te voy a contar una historia de vida real. Y es de terror. Un día yo me fui de viaje y se quedó mi novio en la casa. Y mi novio se quedó solo. Sí. Y bajó al primer piso porque sonó un... ¡Puah! Se rompió algo. ¿Cuál de todos? Y se rompió algo que era imposible de caerse, de romper solo de la nada. Ni los perros, ni el aire, ni nada podían mover. ¿Ya? Era una estatuilla de jade que representaba a la familia. La pregunta es, dentro de esa historia... ¿Con quién es el que estaba en ese momento? Bueno, quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pueden ir a cocinar. Yo estaba contando unas historias increíbles. ¿Tú qué has hecho? Cuéntame. Todo está bajo control. Espectacular. La harina, todas las cositas que me han pedido están ahí, me digas. No me he equivocado en nada. Tu letra me confundió, oye, pero ya lo logré. ¡Qué buena letra! Es que había un 2 que parecía ese.